Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Patri y estamos en el capítulo 59 de Los Sims 4 con nuestra pequeñina. Sí, ahí. Se despertó y se levantó mamá porque estaba perfectamente. No sé qué ha hecho Julia, pero está divina de la muerte y pues está volviendo a recuperar su figura. Sí, con fuerza, con ánimo. Mírala cómo corre. Venga, Julia, que tú puedes. Claro. Sí, porque me he fijado que Patria ha adelgazado ya algo, ¿eh? Nos vamos a ir al gimnasio. Yo creo que en la cinta de correr va mejor. A ver, que no pasa nada, pero a ver, hay que volver a estar en forma. No es por adelgazar, más que nada es porque, oye, hay que volver a estar en forma. Es un proceso. No pasa nada. Venga, con fuerza y con ánimo. El que no veo mejorar el físico es a él no. Pero bueno, Finn, tú no tienes excusa. No, ellas sí, ellas han dado a luz. Pero tú tienes excusa, tú simplemente es que no te mueves. No te mueves en absoluto. Y ella antes de dar de quedarse embarazada ya había empezado a engordar. O sea que son profesiones de estar quietos, ¿no? Él toca la guitarra y ella pinta. O sea, no se mueven. En cambio, Frenzy, porque tiene que hacer su footing, ¿no? Y el chiquitín tuvo que levantarse a comer a medianoche. Pues entonces estás bien. Lo que necesito es que te des la ducha. Creo que es energizante. Sí, a ver. Es ir a clase vigorizado. Pues tiene que ser eso. Venga. Tienes que ducharte. Para ir al cole. Así al parecer es importante. Menos 10. ¿De dónde? Sí, está llorando. Sí. El pañal porque le dio mamá. Exacto. Le dio mamá. Sí. Sí, sí. Es que no veía el lumito. Sí. Pañal sucio. Pañal sucio. Ping, ping. Venga. Venga. Collita. Mira cómo canta. Qué vocecita. Qué mono es, en fin. Cosita. Míralo él, qué feliz. Míralo, qué felicidad. Ay. Qué lindo. Haz lo que quieras, hijo. Haz lo que tú quieras. Puedes hacer lo que quieras hasta ir al cole. ¿Qué vas a hacer? ¿Estirar? Vale. Lo que quieras. ¿Tú? Ay, no me digas eso. ¿Por estirar? Es que le quedaba solo uno. ¿Dónde está el cole? Aquí. ¿Y por qué esto no se cumple? Si está vigorizado, aunque tiene que ir al cole. En algún sitio me salía eso, pero no sé dónde. Alcanzar 4 de 2 habilidades. Ah, nivel 4 de 2. Yo lo había entendido al revés. 2 de 4. Vale, no. 4 de 2 va mejor. Venga, ¿qué vas a hacer? ¿Ya vas al cole? Vale, perfecto. Te vas al cole todo feliz y vigorizado. Que si quiero ver si esto se cumple. Míralo, que salado. Qué rico es. ¡Ale! ¿Qué? ¿Está vigorizado? Sí, se ha cumplido. No lo puedo saber hasta el volver, supongo. Bueno, pues hoy vamos a estudiar mucho, un poquito, ¿vale? Y Julia no sé qué va a hacer. Beber, charlar y acariciar mejilla, ¿vale? Lo que tú quieras, Julia. Pasa que Finn está un poquito mal para todo eso, ¿eh? Y está bien. Vale. Sí, pero es que él tiene hambre, tiene sueño, tiene todo. Está un poquito mal. Mujer, ¿cómo vas por aquí? Vale. ¿Y tú? ¿Y tú? Acaban de llegar. Nos han subido un montón. Estábamos pagando entre 900 y 1000. O sea, si oyes mucho ruido, este guapo que no sé qué hace. Bueno, sí sé lo que hace. Está saltando como un loco, un descosido. Vale. Vale. Está destrozando la jaula. Bueno, vale, deja, que haga lo que quiera. Te tienes que trabajar, mujer. ¿Y cómo vas? No me he fijado. Va fatal. Vale, no sé qué le pasa a Chihuahua. Está aventado, ¿vale? O sea, ignoremos el sonido de fondo, ¿vale? Pues está fatal esta mujer, empieza a trabajar así, ¿no? Bueno, vale, lo que decía. Estábamos pagando entre casi 1000 y 1000 y poquito. Y vamos a pagar 1500.
Claro, a ver, pero que he puesto cosas nuevas, que he puesto paredes, sí, porque no he puesto más. Y dos sillas y dos encimeras. Si no he puesto más, y esta escalera, y este aparato, y una valla. Si en verdad no he puesto lujos, no he puesto nada. Cambio la tele, pero tampoco creo que suponga. Es que son 500 simoleones más. Así, a lo tonto. Hombre, a lo mejor influye que somos más en casa. No lo sé, es que no sé cómo va esto de contar las facturas, ¿no? No tengo ni idea. Pues hija, estás tan tensa que ¿por qué no te lo tomas con calma? ¿Vale? Tómatelo con calma. Mejor, exacto. Fin, sí, pero no, fin. Necesito que pagues esto, hijo. Coge y paga. ¿Vale? Yo pensé que no íbamos ni a llegar a pagarlas. Así que vale, está bien. ¿Estás contento? ¿Te vas a dar un baño? Vale. Julia, ¿dónde estás, hija? ¿Dormida? ¿Por qué? Bueno, vale. Pero es que... ¿Y qué es todo lo que había en el buzón? Fin. Aparte de las facturas, digo, ¿eh? ¿Has pagado? ¿Ha pagado? No me fío. No, no, no. 48 horas para... ¿Y qué están por aquí las facturas o algo? ¿Y ha pagado? Fin. ¿Has pagado? Ah, sí, ha pagado. Claro que ha pagado. Madre mía. No pasa nada, no pasa nada porque tenemos cuadros, ¿vale? Yo los vendo. Me da igual que no se cumpla su deseo o su aspiración o algo así. Yo los vendo. ¿Cuánto vale este? 400. Pues los vendo. Nada más que llegue de trabajar, lo vea, lo tase, lo observe y todo lo que tiene que hacer, yo lo vendo. Vamos que lo vendo. Si vendí la obra maestra, no me da pena vender ese. ¿Qué vas a hacer, Finn? Incómodo, tienes sueño. ¿Están los dos? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Y qué más? Deja eso. Frega. No está sin guardar. Está ahí puesto para que todos lo admiremos. Qué manía. Siempre quiere guardar los juguetes que yo le puse en la habitación al niño para decorar y los quiere guardar. Déjalos ahí, que está muy bien. Eso, te divierte. Bueno. Tú hoy trabajarás 3 horas. Bueno, pues entonces... ¿Dónde va? Ah, seguir fregando, vale. Sigue fregando, hijo. Usar. Vale, tú trabajas 3 días. Genial, Julia. No, vamos, ni... vale, nos ha salido redondo, ¿no? Mirar, qué bien. 3 días ahí por los 2 días libres. Genial. Sí, porque no ibas a ir. O tú, o Finn, uno de los dos no iba a ir. ¡Los dos! Ay, por favor, estupendo. Así se van turnando. ¿Y dónde estás tú? ¿Tienes hambre? Entonces, ¿qué haces? Pero si no tienes hambre, ¿por qué comes, mujer? No, 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 si no tienes hambre, no me comas. Guardar y luego limpiar. Si yo quiero que te pongas en forma, no me comas sin hambre, ¿eh? No me comas sin hambre. Vale, tú. Un poquito de hambre, tomarte un zumico o algo así. Tira la comida en mal estado y... Toma una comida... No, no, no. Tomar un muerto. ¿Por qué no me sale la opción de...? Ay, aquí, toma una comida rápida. ¿Dónde estás? Leche. ¿Qué? Vale. ¿Y ahora dónde va? A lavar, a hacer footing. Fin. Dormido. Dormido. Tienes que dormir, hijo. Él está verde y tú te vas al trabajo. Como sigas a esa velocidad, no te da tiempo. Venga, hombre. ¿Qué está estropeado este? Claro. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Limpiar? ¿Ah? ¿Todo eso hay que limpiar? Bueno, lo siento. Vale, vamos con Julio. A dar un paseo por el bar. Vale, sí, una hora tranquilo, le da tiempo a él. Y así, de la que ella va, yo voy mirando a ver si hay algo por ahí que escarbar y recoger y todas estas cosas. Y por cierto, Patri había encontrado algo para venderlo. Las espinacas, o sea, es poquito, nos da un poquito. Lo que hay que hacer es guardarlo en la nevera, mejor, ¿eh? Eso, nada, y fin, ¿tienes algo? Un fósil, pero son 10, tampoco podemos estudiarlo y estas cosas. Pero ella sí encontró una piedra, gema. Julia, vente acá, Julia. Ven aquí, ven. Recógeme todo lo que sea
recoger y luego lo vendemos y mira a ver si me cazas una rana. Sí, porque todo lo que sea poder vender lo necesitamos, porque es que bien visto lo visto, esta sospechosa excavar, cosechar. Además, a ella le gusta estar al aire libre, no hay ningún problema. Este es otro, ¿verdad? Cosechar. Vale. Y por aquí, aquí hay otro. Aquí hay otro. Excavar. Muy bien. Vale. Y aquí, este también. Sí, lo vendemos. Aunque nos den 20. De 20 en 20 sumamos. Una rana berenjena moteada. Vale, me habéis dicho. Va, está azul. Está azul. Tin, tin, tin. Deja eso. Pero espera, espera, espera. Azul, es azul. Sí, lo he interpretado bien. Es azul de llorar. Dale el bibi. A callar. No, a callar no. Bueno, no lo he hecho. Vamos a verlo. Pero no me gusta esa opción. No sé lo que es, pero no me gusta. O sea, no sé lo que va a hacer, pero no me gusta. Hablar, hacer gorgoritos, meter. Pin. Una cápsula. Sí, iba a deciros que me dijisteis lo de las ranas. Creo que fue Luciano el que me dijo que las tenía que. Porque yo quería juntarlas, ¿vale? Pero tiene que ser en el inventario. Para aparearlas, ¿será? Vete tú a saber. Ahora lo vemos. ¿Ya está? Vale. A ver qué es eso de acallar. ¿Verdad? ¿Qué? No puedes hacer acallar porque ya está callado. Vale. Eso es cuando llora. Sí, vamos a ver. Baja. ¿Dónde está nuestra hipnorrana? Está aquí. Un diamante. Julia, se encontró un diamante. ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante, Julia? Un diamante. Oh. Vale. Este, ¿no? Se supone que yo lo cojo, lo pongo aquí. Vale, ¿qué tengo que poner? ¿La una encima de otra? Así. Vale, ¿cómo se aparean? Ah, cruzar rana con. Vale, muy bien. Perfecto. Cruzar rana con. Con esa. ¿Y ya está? ¿Y tenemos una rana nueva, será tonto? Cruzar ranas es agotador. Vuelvo a intentarlo más tarde. ¿En serio? ¿Y entonces esta qué es? ¿Una qué? Una rana remolino floral. Y es inusual. Y esta es la inorrana. La inorrana la ponemos ahí. Porque sí. Ponte ahí. Ea. Y esta es la berenjena moteada, que es la que encontramos en el claro. Y esta es la que vendemos. Por supuesto. El diamante. ¿Qué? Espera, espera, espera. Quedaba decoración vigorizante. Bueno, espera, espera. Hasta que estemos muy necesitados, ¿vale? Abrir. A ver qué hay dentro. Muñequito. El Miraclan. Ay, por favor. Ay, qué cosica más mona. A ver, que yo me acerque. Ay, ay, qué cosa. Me encantan estos muñequitos no los vendo, me da igual. Que no los pienso vender. Activar el aura, sí. Pero espera, que yo quería. Ea, arriba. No le he puesto ninguno a la habitación de él. Aunque creo que esta le va a mejorar a ella. A ver. ¿Ya has llegado? ¿Estás tenso? ¿Qué hora es? Acaba de llegar, ¿no? Ah, bueno. ¿Ha vuelto de clase? No hace falta hacer sitio en su puerto. Todos los días me va a decir lo mismo, me parece, ¿eh? Diversión. Pues vente a hacer aquí afuera esto, ¿vale? Porque además te sube la motricidad y te diviertes un montón. Así que tira para allá. Y esto es tenso por estrés académico. Estudiar demasiado pone tenso a cualquier niño. Sí, cualquier niño y no niño. Vale, diversión. Vale, es que parece que no, pero uno más, este a controlar y uno más que atender, lleva su tiempo, por lo menos a mí, centrarme. Vale, fin seguir con sueño, cambiar el pañal, achuchar, acunar, hablar, hacer gorgoritos y mecer. Y luego te echas una siesta, aunque sea, aunque bueno, dormir, dormir. Julia. Dormida en un banco del parque. ¿En serio, Julia? Mujer, por favor.
No, hombre. Tienes higiene y energía. Pues haz otro poco de footing y ya te vas a casa. Venga. Sí, le das a play. Mujer. Vale. Vamos contigo. Venga. Qué cara enfadado. Madre mía, da miedo mirar. Qué cara enfadado. Lo has pasado mal, hombre. Oh, y se ha convertido en buenos amigos. Qué bien. A ver. Arriba. Sí, esto que sube muy rápido, ¿eh? Ale. Muy bien. Hijo, qué bien lo haces. Por eso no es fácil, ¿eh? Venga. Ya está contento. Muy bien. Ale. Venga, hasta que te suba un poquito y luego ya vas a comer y te echarás una siestita. Porque veo yo que... Fin dormido. Ella... Dormida. Vale. Pues nada, hija. Vente para casa. Vente para casa porque veo yo que no me va a hacer caso. Te vas a dar una ducha. Venga. Y tú cuando acabes ahí, que ya casi, yo creo que puedes tomarte unos cereales. Esto de que Julio no los cocine, como se nota, ¿eh? Y te vas a dormir la siesta. Eso es. ¿Tú cómo estás? Eso es dormida, ¿no? Vale, sí, muy bien. Sí, ya controlo los tipos de azul. Azul lila y azul no lila. Ya está. Esos son los tipos de azul, según yo. Sí. Ya está, ya está. Déjalo. Déjalo ya, ya te ha subido. Y siempre se le queda la barrita ahí. Siempre. Cuando hace los deberes se le queda. Cuando hace esto también. No sé. A ver, Julia. Venga. ¿Qué vas a hacer, hija? A luchar. El dormido. A ti no te he mirado. Pero trabaja un poquito duro. Y tú trabaja un poquito duro. Vale. Chiquitín. Vamos contigo porque es el único que estás haciendo algo. Pero ¿por qué te vas a dormir si yo te mandé a comer primero? Coger cereales. Vale. Pues nada. La siestita. Ay, cosica. Qué lindo es, por favor. Qué bonito. Y esto está sucísimo. Estos están durmiendo y Julio se está duchando. Vale. Perfecto, Julia. Vale, hija. Pues mira, te vas a hacer un... Activar aura emocional en la cafetera. Vale. Dale, a ver qué pasa. Estos están desactivados porque si no... Activar y activar, ¿vale? Para saber cuál es. Y este está desactivado. Y es que ahora tiene todo aura, de verdad. Este es desactiva. Para saber cuál tiene ese. Y ese, a ver cuál te da. Tú, ¿cómo vienes? Vejiga, vente al baño. Venga. Ey. Usar. Vale. Muy bien. Y es que necesito que pintes, hija. ¿Yo qué le voy a hacer? 1300. Vale, ya hemos ascendido. Ya hemos subido bastante dinero. Anda. Vale, pues entonces, mira, vienes. Ver. Casar. Vender a coleccionista y vender a galería de arte. No, no, tienes que hacer... ¿Qué es esto? Tasar. Ver. Y luego lo tenemos que colocar. Julia. ¿Cuál es el aura emocional de esto? No sé. No tengo ni idea. ¿Cuál es el aura que te da? Bueno, da igual. Tienes que hacer eso. Porque luego me vas a reparar esto. Y tú tienes que hacer eso que te manda. Venga. Dale ahí, porque tenemos que tener 25 cuadros expuestos. Madre mía. Venga, no tardes la vida, ¿eh? Y luego, ¿cómo estabas? Pues, hija, sabes lo que toca. Ir a hacer footing, ir a hacer footing, ir a hacer footing. Un poquito cada día y vais adelgazando. Venga. Sin prisa, pero tampoco sin calma, ¿eh? Fin. Ya estás mejor, Fine. Anda, vete al baño, porque no había manera de que Fin se pusiera bien, ¿eh? Muy bien. Todo perfecto.
¿Cómo puede tardar tanto una persona en tasar un cuadro? O sea, es que es exagerado. ¿Qué vas a hacer? Ir a hacer footing. Exacto. Se lo mando yo y luego no me doy cuenta, ¿sabes? Comer cuenco de cereales, vale. Aunque sería más importante que pases al baño. Corre. Luego ya comes, tranquilamente, no hay ningún problema. Finn. ¿Qué hace Finn? Ya que estás, Finn, límpialo, anda. Ya que estás, ¿eh? Yo, es que ya que estás ahí. Ea, muy bien, Finn, gracias. Se lo hace todo contento, no tiene ningún problema. Y comes. Tomar una comida rápida, claro. Ahora voy a poner a Julia a ver si aguante y nos cocina algo. Ella está, vale. Tú, vale. Va, ¿quién nos pica la puerta? Bianca, ¿no? Bianca. ¿Dónde estás? Fin. ¿Haces eso? A ver. Invitar a entrar. Déjame pararlo porque si no me lío. Y unos cereales. Y tú, Peque, vas a comer, ¿no? Vale. Pues comes que luego tenemos que hacer los deberes. Venga. Julia. ¿Cómo estás, hija? Mal. Mal, así que come, ya cocinarás después. Preparar receta especial. Ah, pues deberías hacer esto. Haz esto, anda. Ya que puedes, ¿vale? Muy bien. Perfecto, tú allí, tú estás bien. Y tú haciendo footing. Vamos a observar el cambio. Sí, adelgazaos. Va despacito. Es muy real. Es que me gustan estos detalles, ¿sí? Una fuente ahí, ¿vale? Se la ve feliz y contenta. Muy bien. Vale, Julia. Julia, vas a cocinar. Venga, sal. Una receta nueva. Y cuando acabes ahí, si no te importa. Ah, todavía no se ha acabado, vale. ¿Y tú, los deberes? Muy bien. Bueno, todos organizados, ya les voy cogiendo, ya les voy cogiendo el truco porque es bombas y me lío, claro. Pero ya están. Ya están casi controlados. Sí. A los deberes, ¿eh? Venga. Y no puede pedir ayuda o algo. Me da que no. Que no puedes pedir ayuda con los deberes, ¿no? ¿No? Bueno, pues a los deberes. Venga. Ala. Si necesitas algo, preguntas. Oh, mira, un abracico. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Podéis darle a me gusta y suscribiros al canal si no lo estáis. Y si compartís el vídeo, ayudáis mucho al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!